El 95% de los incendios forestales son causados por el ser humano. Basta una brasita mal apagada para consumirlo todo. Gobierno de Mendoza. Si estás buscando un seminuevo, tenés que venir a Motul. Acá vas a encontrar todas las marcas, los mejores autos, una atención personalizada maravillosa y algo increíble, una tasa del 26% anual. ¿Qué estás esperando? Vení a Motul. La ciudad te invita a la primera edición de Media Maratón Nocturna 10 y 21K. Será el 30 de octubre a las 20 horas y recorrerá las principales plazas, parques y monumentos. Además, todos los domingos a las 10, la ciudad entrenará a los inscriptos. El punto de encuentro es la explanada de la Casa de Gobierno. Inscripciones en ciudaddemendoza.gov.ar. Estoy feliz porque es el mes donde todo florece, donde la gente está con energía, con vibra, con fuerzas y con mentalidad positiva para ir para adelante. Vieron que el calor ya nos pone con otro ánimo, ¿no? Así como que las endorfinas, todo, la feromona. La tengo que llamar a Karina de Fantasía de Mujer a ver qué pasa con el calor. ¿Qué pasa con el calor? Que estamos como todos encendidos. Y la verdad que septiembre tiene que ser un mes súper especial en Lo Doy Todo, porque yo lo voy a dedicar a esos que la verdad que la vienen luchando y la vienen remando y que en estos meses anteriores de frío se tuvieron que reinventar, tuvieron que a veces empezar a hacer otras actividades diferentes a las que estaban acostumbrados. Sí, les estoy hablando de los artistas que siempre lo dan todo, porque los artistas lo damos todo. Fuerte el aplauso, claro, me encanta, ya les voy a ir contando cómo va a ser la dinámica de este mes, ¿eh? Porque este mes va a cambiar sustancialmente. Bueno, algo importante es agradecer a la gente de Godoy Cruz que me da la posibilidad de recrear todo esto, de estar acá desde el Teatro Plaza y hacerles creer a ustedes que estamos en Las Vegas. Godoy Cruz es una ciudad que la verdad se pone preciosa en primavera, cómo florece las calles, las plazas, la ciclovía, la iluminación que tiene para ir de noche y poder estar. La verdad que ahora que el tiempo está lindo, uno puede disfrutar de otra manera. Godoy Cruz es una ciudad que avanza, una ciudad que va para adelante, que crece, claro, fuerte el aplauso, me encanta, la verdad que me encanta estar en Godoy Cruz, muchísimas gracias. Ya sé lo que está pasando, vos estás relajado, estás tranquilo en tu casa, te dio hambre, estás viéndolo hoy todo, decís, bueno, voy a comer algo, algo rico, seguro pensaste en algo de dulce, tu pareja quiere algo más bien salado, vas a la heladera, abrís la heladera, no hay nada. Ay, Dios mío, no hay nada. ¿Y ahora cómo le digo que no hay nada? Yo te traigo la solución, ¡claro que sí! Ahora, Automac está abierto viernes y sábado las 24 horas. Sí, podés disfrutar del Automac viernes y sábado las 24 horas. Y si te asocias al Club VIP de Automac, vas a tener unos beneficios increíbles. Ya lo sabés, McDonald's siempre la mejor opción. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto, McDonald's! Bueno, ya lo aviso. Bueno, así como que sí. Gor. Entrás así. Y bueno, Gor, mirá, el técnico me tiene cansado. ¿Cómo que el técnico todo te tiene el cansado? Día, ¿qué todo está el día. Y me pregunta si vas a querer el sonido hoy día o mañana. ¿Qué le digo? Gor, pero por favor. A ver, yo tengo cosas mucho más importantes. Mirá, ya tenemos las luces están puestas. Ya están las luces puestas. Ahí Lito estuvo operando con todo el equipo. Bien. El sonido, vamos a ponerlo mañana. Hay cosas más importantes que resolver. Por ejemplo, el permiso para el sonido. Sí, el permiso ya lo tengo, gracias a Dios. Mira, andate, ¿sabés qué es lo que nos está faltando? Lo importante, los artistas. Eso es lo que nos está faltando. Atende, por favor. A ver, ahí está. A ver quién es. ¿Gor? ¿Quién es Gor?
Urgente para Gabriel Cáncer. Bueno, pero decilo acá porque si no, no se te ve. ¿Qué es esto? Mirá, Gor. Qué raro esto, Gor. Eso es una aplicación. Esto es una aplicación y dice, usted necesita artistas. ¿Cómo saben que necesito artistas, gordo? Para mí que nos escuchan. ¿Cómo saben esto? ¿Qué? ¿Viste que pasa ahora con que vos celular. Estás hablando algo y de repente te metés a Instagram y aparece ¿viste? Lo que estabas hablando? Te juro que sí. Nos están espiando. ¿Viste? ¿Sabés qué? Yo voy a traer a alguien que hable del más allá, que hable de los extraterrestres y todo esto. Me gustaría. Estamos todos conectados. ¿Te diste cuenta, gordo? Muy loco. Esto es raro. A ver. Escaneémoslo. Dice, a ver. Estrella, tu estrella está acá. Estos saben algo. Para mí que hay alguien ahí escuchando atrás de la puerta. Gordo, yo voy a escanear, ¿eh? A ver. Yo voy a escanear. Ahí está. Ahí está. Mirá. Mirá. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself. ¿Cómo le va, pues? Que me va muy bien. ¿Quién es usted, por favor? Ay, pero mijo, mire. No puedo creer. Yo escaneé y usted apareció. Me quiero morir. Qué rápido que fue todo esto. ¿Cómo le va a usted? Fue delicioso, mijo. Bien. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es! Rubiecito bomboncito. ¿Cómo le va a usted? Bien. Me va. A mí me encanta. Qué rico que sos, mi amor. A mí me va muy bien. Mire, primero le voy a poner coalic. Póngame lo que quiera. ¿Cómo me lo va a poner? ¿Acá o acá? No. En la manito, qué aburrido, pues. En la manito. Vamos a ponerle de este. Vamos a poner este televisión en vivo, ¿viste? Claro, no, ahí está el sanitizante de Coale. Ahí está, así la refresca. ¡Oh, qué rico! Porque viene caliente, me parece. Por supuesto, sí, viene. Que calentita, pues, para usted, delicioso, para todos los camarógrafos. Bueno, ¿me deja decirle el speech claro de Coale? Sí, claro. Es el mejor sanitizante, que usted lo encuentra en las mejores farmacias y perfumerías de Mendoza. Y también, por supuesto, tiene los productos profesionales para el cuidado del cabello que lo encuentran en los mejores salones de Mendoza. ¡Qué rico que habla! ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! Usted es muy rica. La veo. Ya lo sé. Explíqueme algo. A ver, me llegó una tarjeta. Sí. De repente, estábamos hablando acá con el Gor, estamos a punto de inaugurar. Y yo escaneé el QR y usted apareció. Claro que sí, pues. Bueno, ¿usted necesita artista o necesita los mejores? Necesita las mejores estrellas. Bueno, a ver. Yo necesito algo bueno, algo de nivel. Este es un café con ser. Estamos en Las Vegas. Pero, entonces necesitamos pero que yo lo tengo todo eso, mi hijo. ¿Qué tiene usted? Tengo las estrellas, las mejores estrellas del mundo. Bueno, del mundo mundial. Las tengo a usted acá para su café con ser. Mire, a mí me interesa mucho saber si usted tiene estrellas de nivel mundial. Por supuesto. Si quiere, puede sentarse en el escenario y hablamos más fluidamente. No, me pone un poquito nervioso porque se me pega. Yo que también lo pongo nervioso, primo. Porque me gusta la cosa rubia. ¡Ay, qué rico! ¿A usted le gusta que todo sea rubiecito? Me encanta el rubiecito también. Morochito rubiecito al favor. Escúcheme, mire. Escúcheme lo que le voy a decir. Quiero inaugurar el día de la primavera, ¿vio? Ah, sí. Falta muy poquito para el día de la primavera, ya estamos ahí. Claro que sí. Entonces estamos armando todo acá en el Café Concert, en este lugar que me prestó el hotel, y necesito artistas, pero como quien dice, a ver, artistas de nivel mundial y no sé... Yo también. Pero usted no se achica, mi hijo. Tiene que ser algo espectacular. Espere. Usted está con Cosita Rica, que soy yo. Sí, Cosita Rica. Yo tengo lo mejor. ¿Usted se llama Cosita Rica? Cosita Rica, mamá. Cosita Rica. Cosita Rica, apellido mamacita. Yo qué rica que soy. Son todas simpáticas, sí, ¿viste? Soy rica, mamacita. Y aparte, soy la mejor. Cuando hablas a un call center, ¿viste que a veces te atiende una centroamericana? Claro que sí. Bueno, y vos le decís algo y te dice, pero déjeme explicarle. A ver, pero yo le quiero decir algo. No, pero déjeme explicarle. Usted ahora tiene la posibilidad y tiene la opción. No, pero yo no quiero la posibilidad. Pero déjeme explicarle. Pero te da ganas de escuchar. Claro que sí, que nos gusta explicar. Nos gusta explicar para que después no haya malentendido. Eso es lo que me gusta. Mire, me viene como anillo al dedo para que no haya malos entendidos. Porque acá 2x3. Yo tengo una amiga
que es una cheta divina, que 2x3 nos abrocha. Ella viene con un montón de opciones, con lo que va a hacer ganar dinero y chao. Siempre. Sí. Bueno, como le decía, yo soy la mejor productora artista. Tengo artistas a nivel nacional, internacional, del mundo entero. Bien, le tengo muchas ofertas. Me gusta, me gusta. Pero le tendría que agarrar Espera. Vamos de a poco. Y artistas locales, porque la verdad que a mí me gusta laburar con artistas locales, darle la posibilidad de que tengan trabajo. Sí, bueno, pero después lo vemos lo local. Mire, yo, por ejemplo, le puedo decir, que aunque usted no lo crea, yo le puedo, por ejemplo, acá conseguir, si usted me agarra, viene Isao, yo le puedo conseguir un gran artista mexicano. Podemos hacer como un combo, como por un paquete. Viernes y sábado, me gusta eso. Está porque viene Isao. La idea nosotros es abrir de lunes a lunes. La idea que tenemos es no parar. Ahora que se puede, lo que nos costó claro, conseguir el permiso. Entonces, queremos abrir. Y me interesa, si usted me hace un combo. Para seguir hablando. ¿Un cafecito? ¿Quiere un cafecito? ¡Ay, me encanta el tintito! ¡Me encanta el tintito! Pongamos un tintito bien caliente. ¿Cómo el calientito, tintito? ¿No? El tintito, un tintito bien caliente. Somos la capital internacional del vino, pero un tintito ahora. Tintito cafecito en Colombia. Claro, porque usted es colombiana. Claro que sí. ¿Por qué no me traes el cafecito de Calvi, por favor? Perfecto. ¿Me traes también quieres uno? Sí, por favor, Gor, por favor. No hay problema. Un cafecito de Calvi. Dale, lo traigo. Por ahí, Gor. ¡Está medio perdido! Mira. Mi amor. ¿Sabe qué pasa? Qué rico. Vio qué rico que es. Es rico. Sabrosito. Sabrosito. Sí, sabrosón. Ahí está. Escúcheme. Tiene todo sabroso. Escúcheme. ¿Sabe qué pasa? Que estamos medio perdidos, porque como tuvimos que cambiar la escenografía, porque, claro, ahora ya no tengo más el living de la casa, la cocina está por otro lado, es un despelote. Yo le voy a servir un café, que es el Café Calvi, que cumple 52 años y lo está celebrando a lo grande. Y si usted dice, cuando va allí a Café Calvi, aquí en Godoy Cruz, dice, lo doy todo, tiene unos descuentos impresionantes, unos descuentos increíbles, así que disfrutemos juntos del Café Calvi. Me ha encantado ese spot. Yo también lo doy todo. Venga, a la hora del amor y del olvido. Tómeselo acá, mira, acá, se lo pongo ahí. Bueno, muchas gracias, póngamelo nomás. Ahí está. Me encanta, fue sabroso. Mire qué café que va a probar, ¿eh? Ay, este es qué un café riquísimo, Café Calvi, mire, es lo mejor. Bueno, ahí como está. Le iba diciendo, dígame. Mire, tengo los mejores artistas nacionales e internacionales. Sí. Le tengo, por ejemplo, algo que usted no lo va a poder creer, que usted me va a decir, pero qué maravilla mía. Ay, qué maravilla mía. Dígame, usted me puede decir, por ejemplo, si no le gustaría tener en este pub que usted va a inaugurar, por ejemplo, ¿a qué le digo, pues? Me está asustando, porque a mí los artistas internacionales siempre me sedujeron. Usted sabe que yo traje a Verónica Castro, ¿sí? Traje muchos artistas internacionales. Muy bonita, bonita Verónica Castro, divina, muy amiga. Hemos estado en la pileta junta. ¿Es amiga de Verónica? Por supuesto, re amiga. A mí me invitó a Acapulco, pero nunca pude ir a Acapulco. Divina, y ahora divina. Como está el dólar, no. A no ser que gane mucha plata con IAM, con la academia. Si gano mucha plata con la academia, seguramente, haciendo trading, me voy a poder puede ser. Bueno, como yo le digo, los artistas mexicanos son mi especialidad. Sí. Por estar por la cercanía y Cuba es esto, todas esas cosas. Sí. Bueno, yo le puedo ofrecer, por ejemplo, agárrese con este nombre. Agárrese de las manos, lo traje también al Puma, lo traje. No. Lo traje al Puma. El Puma ronca mucho, no lo contrató más. Escúcheme. Ronca. Usted conoce muchas intimidades de los artistas. Por supuesto, mi hijo, soy productora, tengo que conocer todo. Pero yo soy productora y no conozco tantas intimidades como usted. Yo soy productora putona, pues. ¡Dios mío! ¡Lo dice usted! Escúcheme. Soy putonaza. Bajemos un poquito. Hay palabras que no se entienden igual como acá, ¿me entiendes? Putonaza significa simpática. ¿Usted sabe qué? Ya sé, ya la casé. Usted me parece que además de ser productora le quiere robar el puesto a la negra esa maravillosa que sale de TikTok, que dice ¡buenas, buenas! No, muy gorda, es muy gorda. ¿No diga eso? Es muy gorda esa chica, usted, no usted no puede. Es inclusiva, es discriminativa. No, para nada, que inclusiva, eso para la gente fea. No, yo no puedo trabajar con gente que no es inclusiva. Escúcheme algo, ¿A quién le tengo? Escúcheme. ¿A quién? Le tengo a Juan Gabriel. ¿Juan Gabriel?
Juan Gabriel, ¿qué está diciendo? Juan Gabriel el chorra, mismo, está pues. Muerto. Si Juan Gabriel está muerto. Claro, está muerto, cállese, está muerto. Pues, cállese. Me robaste el texto. Muerto. Ahora el director me roba el texto. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué le pasa a usted tampoco, Fernando? Esto es un quilombo. Usted no sabe nada. Mire, escúcheme. Juan Gabriel está muerto. Tiene razón el director lo no, que le dice. No, señor. ¿Cómo que no, señor? Juan Gabriel no está muerto. Está vivo. Juan Gabriel está vivo como vos, mi amor, y lo que tenés en la pierna. Escúchame algo. Dios mío, por favor. Juan Dios Gabriel mío. Está vivito. Está vivito. Se hace pasar por el doble de él. No joda. Para poder tranquilizarse. No y justamente joda. Ahora no joda. Está en el Carrizal en una cabañita que yo le he conseguido. Mentira, me va a joder. En el camping pero Rivadavia. Me va a salir carísimo. Saludo para vos, Claudio Carrizal, Claudio Salvarre. Estoy mandando saludos a Claudio del Carrizal. Ahí Claudio, está. Claudito, Claudito, ahí saludo está a Claudito. En una cabaña. Juan Gabriel. No, no le creo. Sí, no puede ser. Sí. Me va a salir carísimo. Juan Gabriel me va a salir. Me encantaría. Va a salir. La verdad que me gustaría. Escúcheme, imagínese mire lo que cuánto sería, le sale. Lo que sería inaugurar la primera semana con Juan Gabriel. Pero por sería lo más. Escúcheme, mire cuánto le sale. ¿Qué? Juan Gabriel, más los viernes, más todos los viernes, y Juan Gabriel y la estadía. Por supuesto, en el Carrizal o en alguna parte que le gusta pescar pejerreyes, le podría salir 40 mil pesos argentino. No. Argentino no es nada. 40 mil pesos argentino. ¡Qué cosita rica que son! Hoy como me gustaría bailarme a mí una bachatita. Bueno, tranquila. Mire, lo ha dejado al lado. Me encanta. No sabe cómo le voy a enseñar yo a él. A usted la puso caliente de verdad. A mí me calienta todo. Si ahora está así, no quiero imaginar lo que va a ser dentro de dos sábados. Porque si está caliente ahora sí, dentro de dos sábados. Mira, yo nací caliente, me voy a morir hirviendo. No, sí, ¡ah! Dios mío, por favor. Dios mío. Bueno, escúcheme. Sí. Juan Gabriel. Compro. 40 mil pesos. 40 mil pesos, la verdad que me encantó. Juan Gabriel. ¿Usted me hablaba de los artistas de acá? Sí, quiero artistas de acá. Quiero artistas locales. Tengo clown. ¿Qué tiene? A ver. Clown. Un gorrito que hace clown. Sí. Tengo gente que hace tap. Sí. Tengo gente que baila, gente que canta. Close up tiene. Close up. No me hablan inglés, porque yo soy colombiana. Y si todos los colombianos hablan en inglés, todos los centroamericanos. ¿Qué es lo que quiere de acá? ¿Qué es lo que quiere close de acá? Close up, los magos que van por las mesas sí, y que te hacen trucos, por eso. Supuesto. Tengo de mimo, dijo, tengo de nudo. La Torrijo. La Torrijo, esa Torrijo, quiero. La chilena. La Jessica Torrijo. Esperen que me pongo. A mí no me nombre la conchuda, ¿eh? La chilena esa. Sí. Que dice poronga pica. No. ¿Pero qué le pasa? Es que me pongo nerviosa. A mí no me nombre esa mujer. Por favor. Esa mujer es lo peor. No. Esa mujer es el demonio. No. Esa mujer, no, sí. Por favor. Esa mujer es el demonio. No. Me desmayo. Me estoy Gordo, por favor, anda a sacarle el demonio. Llévatela adentro, por favor. Atiendo, por favor. Ay, Dios mío, pero por favor, se volvió loca. Bueno, ahora que se fueron, yo les voy a dar un consejo. Todos podemos contribuir con la seguridad de Mendoza. Me puso re nervioso. Pero bueno, menos mal que ahora todos podemos contribuir con la seguridad de Mendoza. Por eso, sumate a Ojos en Alerta, claro, el programa de seguridad ciudadana de la ciudad de Mendoza. Entre todos, podemos ayudar en la prevención del delito. Mira. En la ciudad de Mendoza, nos cuidamos entre todos. Sumate a Ojos en Alerta, el programa de participación ciudadana que colabora con la seguridad. Solo necesitas tener WhatsApp y recibir la capacitación para empezar a hacer tu aporte con la prevención del delito. Más info en ciudaddemendoza.gov.ar. La seguridad la construimos juntos. ¡Fuerte el aplauso! Qué felicidad tenerlas acá, la verdad, que Karina y Flor de Fantasía de Mujer, esto es lo que necesita el Café con Ser, porque tenemos que romperla, tenemos que hacer algo, pum, para arriba, que venga fuerte, que venga para adelante. Me imagino que ya han ideado todo, han pensado en algo, sí, algo importante. Sí, Gaby, venimos con una colección nueva, que es una colección que es grande, entonces la vamos a hacer en dos veces. Ah, ok. ¿Sí? Perfecto. Ella es la diseñadora, así que ella te va a explicar de qué se trata la colección. Pero qué grande la diseñadora. Flor, contame, ¿en qué te inspiraste? Está inspirada en el cabaret. Ah, ¿sí? ideal, sí, para sí, acá, sí. Para Las Vegas, para el Café con Ser. Sí. Bueno, ¿y qué vamos a ver? Lo trajimos a propósito. Me encantó. Que arranque el desfile, entonces, que arranque vamos el desfile. Hablando. Sí. ¡Que arranque el desfile! ¡Música! ¡Apa!
¡Wow! ¡Me encanta, Antonella! ¡Ay! ¡Amé los flecos! ¡Qué lindo! El fleco es muy significativo del cabaret, ¿sí? Son prendas muy excéntricas, con brillo, fuera de lo común, tiene que ser algo fuera de lo común. Muy teatral, muy artístico. Me gusta esto. Sí. Y además es muy sensual, muy sensual. Super. Me gustan los tocados también que tienen. Recordemos que las chicas están peinadas por Ale Rosales para La Hermandad Estilistas y maquilladas por Steffi Cancino. Mira, Cancino se llama Steffi para Amelie. Ahí está, me encanta. ¡Qué la paya! Pero esta mina sí que es para un burlesque. Y estuvo en Exau. Sí. La paya se manda con todo, ¿eh? Sí, la paya es infaltable. ¿Qué tenemos acá? Todo corsetería, ¿verdad? Todo corsetería, sí. Siempre con flecos, con mucho movimiento, porque en el cabaret se usaba la danza, sí, se usa la danza actualmente. Claro. Entonces, tiene que moverse bien el cuerpo, sí, la figura. ¡Apa! Pero mirá lo que es ese pelo, cómo está peinada, divina la paya, me encanta. Y qué sensual que se ve, qué teatral que es la colección. Sí, súper artística. Los tocados son hechos a mano, quería aclarar también, bueno. Toda la colección es hecha a mano. ¡Ahí la tenemos a Flor ahí! Ahí está, en pantalla está Flor, divina, ¿eh? Hermosa. ¡Qué linda que se ve Flor! ¡Wow! ¡Exultante! ¡Ah, me encantó! Con brillo, me gusta mucho la sensualidad de las ligas, las medias. Sí. La verdad que cómo se ve. Y a ver los zapatos, ahí está. Bueno, vamos primero para atrás. Tranquilo, tranquilo, señor director, ahí está. Ahí estamos viendo los zapatos de Vía Victoria. Mostrámelos un poquitito más, ahí está. Divinos, ¿eh? Ideal para esta colección. Sí, ¿cómo sí, se bonitos, ve? Perfectos. Divino, me encantó. Entonces, colección Cabaret. Cabaret. Se viene con todo. Se viene Esto con todo. Esto lo encontramos en Fantasía de Mujer. En Fantasía de Mujer en varios talles. Cosa de que todas tengan la posibilidad de verse bonita, que sea sexy, que sea algo que sea para... Para todo el mundo, ahí está. Fuerte el aplauso para esta colección. ¡Qué maravilla! ¡Me encantó! La verdad, se ven divinas, ¿eh? Se ven divinas las chicas. Ahí está, me encanta. Gracias, gracias. Las espero la semana que viene. ¿Sí? Sí. Con más novedades, con más cosas. No se olviden que el tercer sábado inauguramos el Café con Ser, ¿eh? Sí, así que las quiero con todo. Ahí estamos con todos. Besos. Besos. Chau, 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 chau. Qué divinas que son, qué desfiles que tienen. Siempre son espectaculares. Bueno, si quieren verse radiantes y estar espléndidos, tienen que ir a N. ¡Claro! Porque AN es un centro especializado en cirugías reparadoras, reconstructivas y también tratamientos no invasivos. Para lucir radiante, tenés que ir a AN. Los vas a encontrar en Instagram como AN-CirPlástica y en Face como AN-CirugíaPlástica. ¡Plástica! Claro que sí, la mejor opción es ir a N para uno estar radiante. Ahora que viene la primavera, viene el verano, hay que prepararse, así que hay que tunearse, ¿eh? Hay que tunearse al barrio Bombal todos a ir a N. Bueno, ¡ay, Fran, querido! Vamos, Fran, ¿dónde está? Este se perdió con mamacita, se perdió con... No, Gor. ¿Qué? Perdón, Gor, te tuve que ir a buscar la viandita que recién la dejan. Ay, la viandita, la de viandita, buen sabor. Exactamente. Qué rica la viandita, a ver. ¡Ay, qué aroma! ¡Uy, qué rico! ¡Ay, qué aroma que tiene esto! La verdad reciente, que lo dejan, Gor, el buen sabor. ¿Vos sabías que el buen sabor trabaja hasta los sábados y domingos? Ah, todo el día le meten. No, vos pedís vianda cuando quieras y el buen sabor te atiende. Bueno, bien. A 280 la vianda. Ah, nada. Y si vos decís lo doy todo, tenés un descuento súper especial del 10%, que es muchísimo. Mucho. El 10% en una vianda es mucho de descuento. Sí, así Gor, que mucho. Ya lo saben, ¿eh? Sí, el buen sabor, la mejor opción. Bueno, déjala acá, Gordo, porque... ¿Qué pasó con mamacita, con la productora? Mira, mamacita, cosita rica, se le bajó la presión y dice que la perdonés, pero no va a poder Contame salir. Contame algo, Gor, porque se va... Va a subir la presión. ¿Por qué? Me lo imaginé al desnudito y se me terminó todo el cansancio y toda la baja presión y todo. Riquísimo. Bueno... Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿cerramos trato? Menos mal. ¿Cerramos trato? Yo estaba hablando de una cosa íntima. No sea cuestión. Bueno. No sea cuestión que usted se le baje la presión y se baje del todo. Tenga cuidado, ¿eh? Ojo con el Gor. Ah, mi amor, podemos hacer tripleta también. ¡Qué moderna! Pero claro que Ay, sí. Ay, qué moderna, me está gustando. Ahora me está gustando. Ah, le gustó. Usted la de cochinito. Las relaciones así, abiertas, no tiene problema. Relaciones abiertas, cerradas, entrecruzadas, trenzadas, todo me gusta a mí, mi hijo, la cochinada. Pues, ¿por qué se cree que tengo el pelo así? Porque me gusta la cochinada. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, ¿sabes qué?
le voy a regalar un baño de crema para la hermandad estilista. O mejor, una nutrición. ¿Qué le parece una nutrición? Que, lo que quiera, mi amor. Ahí está, una nutrición todo. De la hermandad estilista que tiene unas promociones amor, increíbles este mes. A mí me encanta que me nutran. Bueno, escúcheme, me encanta que usted la nutre sí. Y todo. A ver, yo quiero ver los artistas que usted tiene. Bueno. Porque al final usted habla, me vende Juan Gabriel. Y no sabemos nada. No, claro. ¿Quiere que cerremos un trato hoy? ¿Quiere que yo le muestre algo? Algo así como un adelanto de lo que yo tengo. Pues me encantaría. Es lo que estoy necesitando. Bueno, escúcheme. Mire, ¿qué? Antes que nada, antes que yo se lo muestre, sáqueme el florerito que me dan ganas de ponérmelo acá en el pelo. El florerito ya me lo movió escúcheme. Varias veces. ¿Le molesta sí. El florerito? Le molesta la flor en mi hijo. Ponelo ahí atrás en la mesita el florerito. A ver, escúcheme. Escúchame, qué rico. Qué rico que son los camarógrafos. Qué rico que son todos. Qué rico. Escúcheme. Sí, mírenme. Le escucho, le estoy escuchando. Le voy a hacer una prueba. A ver, dígame la prueba. Le voy a hacer una prueba y le voy a traer acá a unos artistas muy reconocidos en el mundo entero. Me gusta. Nadie que viva en el mundo no se sabe su canción, ¿me entiende? Le entiendo. La canción de ellos famoso. Le entiendo. Le puedo dar así como una... pero antes que nada, me tiene que firmar. Estaba embalado, yo digo, bueno, pasamos a otra etapa del libreto. Claro. Digo, se salteó la parte de la culpa. Dije, bueno, está bien. No. Yo me lo he aprendido, Pero primero que muestra. ¿Viste? Claro. Póngame su huella. No, qué huella la pelota, no ninguna huella. Bueno, señor, entonces no tratamos trato porque aquí, cuando usted ve a mi artista, usted no me puede filmar nada. Usted no puede pasar ningún con celular, nada. Se los meten todos los celulares, se los sacan, porque estos artistas son exclusivos, ¿me entiendes? Para. Yo, a ver, déjeme ver qué me va a hacer filmar primero. Sí. Pierre, mire. Solamente. Muy bien, está bien. Escúcheme, primero. Sí. Antes de firmar, yo tengo que ver. Eso es número uno. Número dos, si usted no me va a dejar a mí... sacar fotos ni nada, ¿cómo yo le voy a decir a la gente cuando viene a ver el show que no va a poder? Hoy todo el mundo está en un lugar y saca fotos. Ya, eso no es más como antes, bueno, que no se podía sacar fotos. Yo le mando fotos. Después un video con copyright y con las líneas hacia arriba que hice prohibido choreárselo, ¿me entiende? Porque estos artistas son muy exclusivos. Usted recuerda, por ejemplo, mire, le voy a dar señales. A ver, esto que viene acá, porque esto es monumental lo que viene acá, mi hijo. A ver, ¿qué viene acá? A ver, ¿cómo le digo? El contrato está bastante bien. Lo que estuve viendo no hay nada raro. ¿Y los artistas, más o menos, qué onda? Artista de acá. No, acá no habla de artista. Bueno, acá, escúcheme. Habla de artista, sí. Artista de Mendoza, todo. Menos esa conchuda que hay con nada. No, que no dígame las palabras, por favor. Porque esa mujer no me gusta. Bueno. Esa mujer no me gusta. La chilena no le gusta. La chilena no. Va. Listo. Que siga trabajando en la reserva, donde quiera. Que se quede, que se muera. ¡No! Que se muera, que se quede embarazada. Que se quede embarazada de un negro. No, y que tenga trillizo, ya que no tiene paciencia con los niños. Bueno. Que tenga trillizo. ¡Listo! No hablamos más de JT. No, hablamos más. Nunca más de JT. Nunca más. Bueno, cuénteme, ¿qué me va a traer? Hoy ya le traigo unos que fueron muy famosos. Ahora están en Mendoza, justo en Potrerillo vinieron. Estos están en Potrerillo. Están en Potrerillo. Yo les dije, bajen, chicos, lo trajimos en una traffic. Okay. Solamente para que le hagan el espectáculo a usted. ¿Cómo le digo? A ver, una pista de lo que es esto. Dígame. Abanico. Estoy ansioso. Abanico. Abanico. ¿Adivine qué es lo que es abanico? Abanico, flamenco. Son flamencos. ¡Ey, flamenco! No, señor, no es flamenco. La caja. ¿Sabe con qué? Seguro que la Vicky, mi amiga, la de Vía Victoria, lo conoce porque acaba de venir de España. No, señor. No. Le doy otra pista. A ver. Mire cómo le digo esto. Sexo. Sexo. ¿Le gustó Chanchín? Sexo. Ibiza. La comida. La comida. ¡Lo comía! ¡Lo comía! Se los traigo acá. Lo comía. Los originales. Sexo y pizza. Lo comía. Listo, Lo comía. Está tranquilo. Me encanta. Quiero que entre. Me encanta. Quiero verlo ya. Vamos. ¡Entramos, mijito! ¡Vamos! ¡Preséntemelo a lo comía, por usted, favor! Con usted acá lo y todo, para que usted lo vean, para que usted lo traten, para que usted lo aplaudan. Lo mejor, el éxito de ese verano en que todos cantamos y bailamos este gran tema. Grábelo, señora, grábelo, señor. ¡Exítese! Ahora con ustedes, la comía. De pequeños
sabía todo lo que yo sentía. A las chicas les huía, creo que me confundía. Todos de mí se reían, iba a la peluquería. De princesa me vestía con la ropa de mi tía. No jugaba con soldados, con autitos, y el fútbol no podía aguantar. No jugaba con soldados, con autitos, y el fútbol no podía aguantar. Yo jugaba con mis primas, con muñecas, con los chicos no quería jugar. Yo jugaba con mis primas, con muñecas, con los chicos me quería bañar. Comía, la comía del chiquito. La comía, con mi primo los calcitos. La comía, la comía del chiquito. La tranquilo, pues. Oiga, 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 pues. Oiga, tranquilo. La puta que los parió. ¿Pero qué le pasa? Tranquilo, pues. Bandera y siempre una nueva misión por cumplir. Tengo la meta de hacerme y de hacerte feliz. El 95% de los incendios forestales son causados por el ser humano. Basta una brasita mal apagada para consumirlo todo. Gobierno de Mendoza. La Hermandad Estilista es un lugar pensado idealmente para vos. Porque conocemos tus gustos, acá te vas a sentir como una reina. En un ambiente amigable, relajado, donde no vas a tener que esperar. Te vamos a convertir en una popstar, una celebrity o en una gran mujer. En la Hermandad vas a disfrutar de tu momento. ¿Qué estás esperando? La Hermandad Estilistas.